San Juana Martínez Montemayor rindió protesta ante el Pleno del Senado de la República como nueva directora general de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano. Sabemos que la licenciada Martínez, confiamos en que la licenciada San Juana Martínez habrá de impulsar en esta agencia la ética, el profesionalismo, la pluralidad, ser incluyente, apoyar a las minorías y ser y hacer de esta agencia la mejor agencia de todo el mundo. Hoy, San Juana Martínez tiene una gran responsabilidad al frente de tan importante agencia como lo es Notimex, y seguros estamos que va a llenar ese espacio que ha estado vacante durante muchos años en esa prestigiada agencia, la cual durante muchas décadas estuvo al nivel de las mejores del mundo. Por su trabajo periodístico, recibió amenazas ya que su vida se encontraba en riesgo, por lo cual solicitó medidas cautelares para salvaguardar su integridad. Lo anterior da prueba de que la próxima directora general de la agencia Notimex es una profesional capaz de emprender su rescate y la hace merecedora de dicho encargo. Creo que es una mujer muy destacada, que tiene toda la integridad moral como para representar este digno cargo. Luego de que el Pleno Senatorial avaló con 113 votos a favor, una abstención y cero en contra el dictamen de no objeción, la periodista ingresó al salón de sesiones, acompañada por una comisión de senadores, y rindió protesta. Protesta a guardar y hacer guardar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las leyes que de ella emanen, y desempeñar leal y patrióticamente el cargo de directora general de Notimex, agencia de noticias del Estado mexicano, mirando en todo por el bien y prosperidad de la Unión. Si así no lo hiciera, que la nación se lo demande. Felicidades, señora directora San Juana Martínez Montemayor. A nombre del Senado de la República, le deseamos éxito en su encargo, sabiendo que ha tenido una trayectoria de honestidad, profesionalismo y de probidad intelectual. Notimex.